Creo que es importantísimo que se promuevan este tipo de políticas. Cualquier ciudad en el mundo aprovecha sus espejos, sus vías navegables, sus ríos, para desarrollar todas aquellas actividades que da la posibilidad de desarrollarse a la vera de un río. Yo creo que se puede volver a navegar, hay que fijar pautas serias para recuperar esa navegación y hacerlo de forma responsable, con especial cuidado por el medio ambiente. Bueno, las audiencias públicas es muy importante que se desarrollen porque sin dudas es una herramienta de transparencia muy importante porque permite, digamos, incorporar a la ciudadanía en la toma de decisiones de las políticas públicas, así que eso es fundamental. Y a su vez también se convierte en un mecanismo de control sobre lo que hace la gestión pública. Realmente celebramos que haya tanta participación como en el caso de esta audiencia pública y escuchar tantas miradas diferentes, pero que todas aportan a pensar respecto a la navegabilidad del riachuelo. Esta es una instancia de relevancia porque los equipos técnicos de ACUMAR vienen trabajando fuertemente en todo lo que significa la recomposición del río y haciendo una evaluación profunda, no solamente de lo que es la recomposición, sino de todos los servicios conexos que hacen a la dinámica de la cuenca Matanza-Riachuelo, entre otros, la navegabilidad. Y en ese sentido es muy interesante y además es de peso muy importante conocer cuál es la opinión de nuestra gente, de quienes están viviendo a la vera o cerca o en las inmediaciones de todo lo que es nuestra ribera y nuestra cuenca Matanza-Riachuelo.